dale pues. Oh, mami, qué vestido tan bonito. ¿Dónde lo compraste? ¡Policía! ¡Policía! ¡Me está pirofiando! ¡Policía! ¡Auxilio! ¡Me está pirofiando! ¡Basta, basta, 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 basta! Eso es para que respete a la mujer, ¿oíste? ¿Respete de qué? Yo solamente preguntaba para comprarme uno, ¡jo! ¿Cómo te llamas? ¿Tienes novia? Cuéntame, ¿qué haces? ¿Estás solo? ¿Viniste solo? Qué lástima, me pareciste muy guapo. Pero eres bien raro. ¡Oh, manito! ¿Qué te pasó? ¡Tenías ahí al setía, loco! ¿Qué pasa, man? ¡Yo no quiero ir preso! Eso no te entiendo yo tampoco, manito. ¡Manito, la Oye, barbachivo. Orden. Oye, huevito ajado. Habla. Mente, si tengo tres huevos y sancocho cuatro, ¿cuántos huevos me...? Ajá. Así los quería ver. Ahora la ley me protege. Ya no pueden decir nada de este cuerpo delicioso. Gracias, Ana Matilde. Ey, mo, si le digo a ese meracho que es mensa fea, ¿no meten preso? Cha, yo no sé, hermanito, pero mo, no vamos a coger riesgo de esa iguana soleándose por allá, mo, tromo pa' allá. Licencia, por favor. Va, va, señor oficial. Señor oficial, ¿usted me va a multar a mí? ¿En serio? ¿Me va a multar? No, voy a jugar tenis. Claro que te voy a multar. Por haber atropellado a una abuelita en doble línea amarilla, en la línea de seguridad. ¿Estás loco? No, no es por eso. ¿Por qué? Es por venir piropeando una llanta. Estás de enfermo. Tú no sabes el nuevo código ahora de Ana Matilde. Ya. ¿Cuánto me va a salir eso? Ya. Ay, papá. ¿Cuánto me va a salir? Mira, por haberle dicho hola, mi amor, esa es leve. Ahí van nada más 50 palos. Luego le preguntaste si tenía WhatsApp. Ahí van 150. ¿Qué? Baby, quisiera hacer panty hasta que puede tragarme los peos. Súbete que te doy el bote hasta el llano. Ahí van 350 palos más. No, me notas loco. No, eso no es nada. Te quiero rumiar ese mión y te quiero lamber la verija. Esos piropos son del interior del país, así que eso te cuesta más, porque eso tiene un cargo después del puente, tú sabes, ¿no? Y aguanta, también tengo registrado que le dijiste, baby, tremenda máquina de hacer pupú. Así que está listo, papá. Y ese de tremenda máquina de hacer pupú es categoría obrero. Así que en total van 900 y pico. Vamos a dar los 900, para que no diga que soy malo. Pero entonces, ¿cómo podemos arreglar? A ver, ¿cómo podemos arreglar? ¿Cómo podemos arreglar? Sí, ¿cómo podemos arreglar usted y yo esto? O sea, ¿tú y yo cómo podemos arreglar esto? Sí, usted me entiende. Dime algo bonito a mí para ver ahora sí, dime algo sucio, no importa. Tú me puedes decir cualquier porquería. A mí me encantan esos piropos así de obrero, así de macho. Dale, dime. Dime algo así como que yo estoy rico, no sé. Conmigo sí puede ser vulgar. Así que, mérate, dale. Suéltalo, dale. Dale, gordo, dale. Oye, la pega, pollo. Tú compras el feeling bloncha y yo le doy vuelta, loco. ¿Qué eso, pa? ¿Cómo así? ¿Tú me crees que nadie o qué? No, loco. ¿Cómo así, guapo siniestro? ¡Oh, baby! Cha, qué pastelito más pretty. Nada más hace falta la... Oh, hermosa dama, cuya belleza irradia flor de piel. Sean los astros los que me bendicen el día de hoy con su hermosa presencia en esta tierra. Sus finas curvas hacen que me intoxique de amor y de pasión. Una llamarada me hace querer saber vuestro nombre. ¡Oh! ¡Dame! ¡No! ¡Dame! ¡No!
Pero igual es piropo, va preso. Oye, póngale ahí la esposa, ¿eh? ¿Cómo así, loco? ¿Cómo así, loco? ¿Quién eres? ¿Cómo así? ¡Ah, baby, que eso podría! ¡Deja mi frente! ¡Deja mi frente! ¡Baby! ¿Eso es tuyo o qué? Oh, mami. ¿Quieres bote? Yo te llevo, pero al llano. Ay, lindo capullo. Ven para acá, que aquí está lo tuyo. ¡Qué asco, viejo verde este! Ah, relájate, mi amor, si son solo palabras. Carne fresca, qué sopa. Oye, viejo, tírame un besito para ver. Ya, no más espérate que se te caiga la bomba, viejito. Y va a quedarme empalado con pollo de jab, jab. Se nace de una vez, qué sopa. Guarda eso, ¿tú qué estás haciendo? Ya, viejo, relájate, loco, si son solo palabras, qué sopa. Ya saben, a nadie le gustaría que estuvieran vacilando a su mamá o a su hermana o a su hija por ahí. A la mujer se le respeta. Y por cierto, feliz Día Internacional de la Mujer a todas nuestras hermosas televidentes. Quiero aprovechar para enviar saludos de cumpleaños para María Cristina Yao y Mario Ramos. También hasta David Chiriquí para Dorita Esquivel. ¡Feliz cumpleaños, amiga! También un saludo a Eduardo y la señora Esther en Migración Laboral y al personal de restaurante Mini Max, que no se pierda ni un solo capítulo de Quién Te Ve. Y ahora sí, lo que todos estábamos esperando, la entrevista a Zulay. Si hay algo que esta mujer no tiene, pelos en la lengua, mi friend. Vamos a ver con qué sale. Y acto seguido, un preámbulo del estreno mundial de la telenovela que te tendrá pegado a esa pantalla. Y que ya tiene fecha de cumpleaños el próximo sábado 14 de marzo. ¿De qué hablamos? De la telenovela La Pasiva.